así, te paras de espalda a mí y haces esto. Ok, cuando termine contigo, tú coges un arte y sigues, ya estás desconectado. Mi instrumento principal es saxofón alto, toco saxofón y llevo más o menos 7 a 8 años tocando. Físicamente fue bastante fuerte porque pues yo no tenía ese control del aire, me cansaba súper rápido, me mareaba, pero después con el tiempo pues uno con la práctica pues uno va cogiendo esas resistencias. Yo voy atrás, ¿verdad? ¿Yo voy ahí? Mi experiencia ha sido bien gratificante, de verdad, llena de mucho aprendizaje, muchas oportunidades que Reinaldo nos ha dado a todos. Él es bien comprometido, ahí es como que quiero todo así, y si no sale así, lo quiero así. Retos. Yo diría que acoplarme, porque pues no es lo mismo tocar en una orquesta de salsa, tocar en la banda escolar, acoplarme a los integrantes, a la forma en que uno toca, esa unión entre compañeros, pues es bien difícil, pues uno como que entrar desde cero y acoplarse. Creo que para mí ha sido lo más fuerte. El nombre es Hogma Band Project. Hogma Band Project. Band Project. Un día estaba hablando con mi compadre, con Stephen. Le digo, Stephen, eso fue prácticamente un mes después del huracán María. Y le digo, necesitamos un nombre para el proyecto. Vamos a utilizar un nombre, algo que sea diferente, algo que nadie tenga. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estoy muy agradecido, ¿verdad?, que hayan podido asistir dentro de la pandemia, dentro de todo lo que está pasando, ¿verdad?, a nivel mundial. Algo que fuera mixto, pero que demostrara, ¿verdad?, la tristeza que tiene, ¿verdad?, de uno perderlo todo. El mero hecho de solamente ellos venir al seccional es algo positivo. Tienen fe en el trabajo que ellos van a hacer, a pesar de que les queda muy, muy poco tiempo, o solamente tenían ese momento, esa oportunidad para cuadrar. Los cambios de tono te chotea bien brutal. Si te quieres dar de guille, de leer la primera vista, mira los cambios de tono.